Nuestro especial de día de hoy, Fórmula E. Hoy en Latin Angels volamos a gran velocidad con nuestras alas hasta la Fórmula E. Nos acompañará en todo nuestro especial de la Fórmula E el gran piloto de Fórmula 1, Ernesto Viso, quien nos asesoró sobre el funcionamiento de los carros de la Fórmula E. Entrevistamos a grandes pilotos de la Fórmula E, Salvador Durán, Oriol Servia y Sam Bird. Estuvimos con el famoso empresario Richard Branson. Desafiamos a Ernesto Viso a correr carrera de karting. No se pueden perder la sorpresa que le tengo a este gran corredor. Por la noche fuimos a disfrutar del after party con el diseñador de moda Justo Barcelona. Nacho Cano nos cuenta cómo fue realizar la música oficial de la Fórmula E. Y no pueden faltar nuestras Latin Angels del día de hoy. Encuentro a Ernesto, no sé por qué les hablé como en forma muda. No encuentro a Ernesto. Perdón, yo debí imaginar que estabas aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Ay, Ernesto, llevo como una hora buscándote. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, Patricia. Salvador, uno de los pilotos de la categoría. Oye, ¿de qué me estabas preguntando? O sea, ¿cómo se mueve un carro sin gasolina? No entiendo. Está difícil, ¿no? Sí. Bueno, parece unos carritos de golf, pero un poquito más rápido. Él es Salvador y nos va a explicar un poco. Salvador, ¿cómo está pasando esto? ¿Pasan los carros tan rápido y no se escuchan? ¿Y cómo es? No se escuchan, es un poco lo que, tipo el carrito de control remoto que usamos desde niños, es un poco parecido, ¿no? El motor es pequeñísimo y la fuente del poder es gigante. ¿Y esto qué es? La batería. Este es el volante. Ahora te lo explico rapidísimo. A ver. ¿El volante qué hace fuera del carro? Acá atrás es que se quita para poder entrar. Estos son subir velocidad, bajar velocidad. Este es un paddle que tenemos. Mostrémosle ya a los televidentes para que ellos vean. Este lo tenemos para que cuando tienes un mapa, que ahora te voy a explicar el mapa, te da un poco más de poder y este te regenera un poquito de batería. ¿Cómo regenera la batería? ¿Cuándo lo usas? Lo usas antes de las frenadas, dejas el coche sin acelerador, sin nada y lo pones. La radio que es para comunicarnos con el equipo. Normalmente te dan las órdenes de que ahorres energía, que pase a un piloto, que entres a pits. Exacto. Y normalmente lo que tú dices son que copiaste la señal o si tienes algún problema lo notificas. I think it's the future. It has to be the future, and I think if you can show the sort of sexy cars, the sexy girls, sexy guys, you know, and you know, cars going at 150 miles an hour in the streets of Miami, it's going to be a very, very exciting race. Well, and obviously, we're hoping a virgin car goes the whole way. No, you guys have a very well lineup of drivers. Sam is doing an amazing job. No, I raced with him in the past. Oh, you'd have. Okay. Yeah. Well, Sam's doing great, and he's second in the championship. And we're obviously hoping for saying first. He's saying hi to me. How are you, Sam? How's your boss treating you? How are you, man? How are you doing? How are you feeling about the race? How you like Miami? It's fantastic. Love the city. Great to be here. The guys here at the track have done an amazing job to get it ready in such short time, and we've qualified third. So fingers crossed. Yeah, you were flying and qualifying. I was watching your own board. You were doing a great job. Thank you very much. Thank you. Well, the team have done a great job. We just need to now put some control in the race and like, have a good strategy and see how it goes. Well, thanks to both. Thank you for your time. Cheers, Richard. Sigo aquí un poco extrañado buscando las válvulas, las bujías, los pistones y no hay nada de eso. La parte del motor es muy sencillo. Como pueden ver,
está donde dice High Voltage Inside, esa es la parte que genera la potencia. La caja negra gigante, esa es la batería, que pesa alrededor de 300 kilos. Y después, bueno, todo lo demás es electricidad, que es lo que lleva al cuerpo motriz, a la caja de velocidades y a las flechas para poder avanzar. Y tenemos la parte de la suspensión, que Ernesto sabe muy bien, ha corrido tantas veces, que es el damping, todo lo que tenemos. Sí, todo el sistema de suspensión, ya la parte mecánica, ya cambiando todo el tema de geometría, todo el tema aerodinámico, ya son regulaciones normales de cualquier auto. Lo distinto de esta categoría es que no usan gasolina, no tienen motores, sino que son todos generadores eléctricos y muchas baterías. Este yo pienso que es el principio del futuro. Siento que las carreras de aquí a poco tiempo van a empezar de una manera u otra a girar en esta mentalidad. Estrategia, y Ernesto todo el tiempo me está hablando de la estrategia de la competencia. Ahora sí, explícame. Bueno, ¿quién mejor que mi gran amigo Oriol y piloto de la Fórmula E que nos explique un poco de qué va la estrategia en una carrera eléctrica? Pues en la carrera eléctrica un poquito es igual que la gasolina, es toda la energía. En una carrera normal es cuánta gasolina tienes, aquí cuánta batería. Pero como estamos aprendiendo, al ser tan nuevo, pues el que escoja la estrategia primero es mucho más importante de lo normal, y ahí estamos. En un coche salimos último. Y tenemos una estrategia que nos va a llegar a primero. ¿Veáis? Ay, Dios mío, yo creo que me enredé. Igual la estrategia es llegar de primero. La estrategia es ganar. Nunca va a cambiar. La estrategia es ganarles a los demás. Sí, señora. ¿Cuánto se demora una batería en cargar? ¿Es como estilo celular, algo así? No sé. Sí, es exacto. Tarda, bueno, de hecho menos, porque solo tarda una hora. Y cada batería son como 3.000 teléfonos celulares de batería. O sea que, ¡wow! ¿Cuántas baterías tienen? Se carga muy rápido, solo una por coche. Solo una, ok. Pero bueno, son tres coches, porque aquí no es que cargan gasolina, sino que cambian de coche. Cambiamos de coche, cada piloto tiene dos, uno para empezar y uno para terminar. ¿Tú qué opinas? Tú que siempre has estado corriendo con gasolina. Bueno, la verdad esto es muy nuevo para mí, así que súper abierto a aprender. ¿Quién mejor que Oriol que nos vaya guiando de la estrategia y de la carrera? Bueno, yo para terminar quiero preguntarte, mándale un mensaje a todas esas personas que no saben muy bien de la Fórmula E. Pues que vengan a las carreras a verlas, son muy divertidas, la verdad. Yo hice las cuatro primeras y me lo pasé en grande, y es algo nuevo, es el futuro. Más que carreras de coches, son carreras de gadgets. Ah, y es como vivir un momento feliz. Bueno, no sé, igual me lo cuentas en un rato. Ya puedes disfrutar de la mejor música de Warner Music Latinoamérica. Entra a nuestro canal de YouTube Latin Angels Music y empieza a disfrutar de tus modelos favoritos con la mejor música. ¿Qué estás esperando? ¡Entra!